vienen del PRD y todavía no se han juramentado en el PLD y todavía no tienen los requisitos, dígase los comités de base y asuntos por el estilo. Pero ¿cómo para juramentarlo después ganó? Pero espérate, tú sabes que lo del PRD. No, tú sabes que lo del compa fue algo de Leonel. Eso es lo que le. Pero tú no sabes si Ángel Manuel hizo un pacto, un acuerdo con Reinaldo Párez Pérez. Pero que Reinaldo no va a ser el secretario general. Pero no va a ser el candidato a presidente del PLD. Entonces, el candidato va a ser Leonel. Entonces tú dices que ni Ángel García Pérez ni Ángel Manuel. Según los estatutos del PLD. Pero los estatutos se cambian. No te compliques. Se cambia. Sí, claro que sí. Por ejemplo. Se mete una cláusula y ya. Ya, tú estás en contra. Ricardo Pichardo está perdiendo su tiempo. Ah, pero ¿verdad? Está perdiendo su tiempo. Pero, lo que le hizo fue mucho daño a la provincia. Yo te voy a decir una cosa. El Manuel está perdiendo su tiempo. Tú tienes un error, lo que a ti no te no, no, no es a mí, no es a mí. Es la sociedad. ¿Y Jaime? Es la sociedad. Bueno, Jaime ha sido un buen hombre, pero según los estatutos del PLD no va a poner la entonces también a está. No perdiendo su tiempo, espérate, Jaime, si amigo. Es los estatutos del PLD. Por ejemplo, mira, el compa, según los estatutos del PLD, el que traiciona ese partido la paga caro. Caro. Mm. Y ustedes saben que, por ejemplo, nuestro alcalde municipal, quien lo llevó ahí, fue Leonel Fernández y le dio la espalda. ¿Y Euclid entonces? El PLD, a nivel municipal, el compa también le dio la espalda. Eso no es traición, eso no es traición. ¿Cómo que no es traición? Tú tienes que buscar el... Y el que te hace, por ejemplo, dime. Definir lo que es traición. ¿Qué es lo que es traición? Es un engaño. Ah, bueno. Engañó el... No, no, sencillamente cambió de simpatía. Por ejemplo, pero nos llevó, nos llevó a ser síndico y lo partió. Y a toda su gente. No, pero el compa, el síndico del PLD. ¿Qué es? El síndico del PLD. ¿Y a quién está apoyando? ¿A quién? ¿A quién está apoyando? ¿A no. Leonel o a Reinaldo? Pero son dirigentes. No, y está a espalda del PLD. Y eso el PLD no lo perdona. Y por eso que están... Según me informaron, se ha reunido ya 5 veces con Inocencio para convencerlo para que sea su candidato del PLD en la boleta municipal. Pero la gente le gusta mucho hablar porque Inocencio niega eso. ¿A quién le creo? Bueno, es que él no lo va a decir públicamente. Pero, ah, sí, sí. No sé si un hombre serio. Ustedes verán la boleta. A mí que no. ¿A quién le creo? Ustedes verán Inocencio. A ti te lo que ustedes pasa, verán Inocencio en la boleta del PLD. Óyeme, lo que pasa es que el PRD tiene mejor candidato a síndico. ¿Cuál? Inocencio. Pero claro, Inocencio gana con el PLD. Va a barrer con el PLD. Ahora, si se queda en el PRD, posiblemente los recursos. Esa es tu encuesta. No, la encuesta mía no. La encuesta mía. Política, boleta, política. Boleta. Inocencio síndico, Arístides. Y tiene que hacer un José Luis, no. No deportivo. No. Señores. ¿Y dónde tú vas a dejar a la mujer de Cabrera? La mujer de Cabrera. Sí. No, eso lo van a hacer igual que en las elecciones pasadas. No tiene su cuota de 33%. No, pero eso. ¿Y en las elecciones pasadas? ¿Qué hicieron? Tiempo, la cuota la cumplieron en otra provincia. Mira, Juan Carlos, tenemos poco tiempo. Su tiempo ya. Llegó el doctor Francisco Fernández. Llegaron dos que estaban perdidos.